Ya estamos, bueno, también pronto a cerrar la inscripción. La verdad que muy contentos. La colonia, si bien es algo que la organización lo hizo siempre históricamente, hace ya 5 años, esta va a ser la quinta, que la venimos realizando nosotros desde que, bueno, Pablo González está a la cabeza en la gestión. Hay una impronta de mejorar año tras año, de seguir creciendo. Y bueno, este no va a ser la excepción. Estamos realmente muy, muy contentos. Yo muy orgulloso en este caso que me toca participar en esta área justamente con niños y demás. El número de inscriptos ha superado ampliamente nuestras expectativas. Aún quedan todavía algunos días. La inscripción cierra el día 23 de diciembre. Así que bueno, esperando tener el número final, ya con casi todas las tareas y las actividades para realizar en la colonia delineadas, un equipo de profesionales, la verdad, excelente, que van a estar a cargo, son los mismos profes que vienen acompañándonos año tras año, y bueno, con algunas incorporaciones nuevas que tienen que ver también justamente con sumar nuevas alternativas y nuevas actividades para el fortalecimiento de esta actividad que, como te digo, año tras año deja contento a un montón de niños y también a la familia metalúrgica que, bueno, confían plenamente en nosotros en este caso y nos dejan tesoro más preciado de la familia a cargo, ¿no? Bien, bueno, ¿cuándo comienza la colonia y cómo está pensada? ¿Cómo va a ser la organización? La colonia comienza el día 4 de enero, se va a desarrollar los días martes, miércoles y jueves. Este año volvemos al transporte, que no pudimos tenerlo el año anterior por la situación de pandemia que estábamos atravesando. El transporte va a estar saliendo a las 8:50 de la mañana desde el centro asistencial 6 de diciembre y regresando a las 12:10 del mediodía, también al mismo lugar de partida. Perfecto. ¿Cuánto va a ser la duración de esta colonia? Tiene un día de cierre que es el 17 de febrero. Sí se está programando hacer el campamento habitual, que también tuvimos que dejar de hacerlo por la situación de pandemia, para unos días antes, como para poder tener un poquito de margen ahí, por si, no sé, cuestiones climáticas, llueve el día del campamento, que siempre se realiza al final, lo vamos a programar para una semana antes, para poder tener esa semanita de margen en caso de que llueva, que no haya que suspender el campamento y los chicos lo puedan disfrutar también. Bien. Los interesados en los últimos cupos, ¿cómo se pueden contactar? Los interesados tienen que llegarse a los consultorios médicos de OSAN, acá en donde era la sede sindical anteriormente, Juan Manuel de Rosa 690, retirar la planillita de inscripción y bueno, traerla cuantos antes para poder tener todos los datos necesarios de los chicos, poder armar su carpetita, su pequeño legajo que se arma con toda la información y bueno, también tener el tiempo necesario para que puedan tener su remerita y todas las cosas necesarias para ellos. Bien. ¿Va a ser adaptada como en años anteriores? La colonia es adaptada como años anteriores, como te digo, es una premisa de esta comisión directiva de que la colonia, tanto la colonia, en este caso me toca trabajarla a mí, pero como todas las actividades que se realizan desde la organización, tienen que tener una tendencia a crecer, a mejorar y cada vez ser más adaptada. Así que ese es el camino. Bien. Ezequiel, un poco ampliando el horizonte, ya pensando en la temporada de verano para todos los afiliados, la familia en general, ¿cómo se está preparando el camping? El camping ya está en funcionamiento hace varios días. La verdad que, bueno, ayer tuve el agrado nuevamente, soy un visitador neto del camping, me gusta, el camping está muy lindo, la verdad que, bueno, invitamos a todos los metalúrgicos que puedan acercarse, aquel que no pudo renovar la temporada todavía, que se acerque a la Mutual para renovar su carnecito, y bueno, que pueda visitar y disfrutar de las instalaciones, que realmente está lindo, está muy cuidado. Durante estos 5 años de gestión de la Lista Blanca, con Pablo a la cabeza, bueno, nosotros acompañando en todo el equipo, se han hecho grandes inversiones, muchas que tienen que ver con edilicias, la verdad que está muy cómodo el camping, muy lindo, sí estamos recibiendo mucha gente y bueno, creo que también tiene un poco que ver con eso, ¿no? Se está cambiando la tendencia, el camping año tras año se está cerrando más para el metalúrgico solamente. Y bueno, el metalúrgico está visitando más el camping, eso es lo que hace que se busque hacer un camping que sea netamente para metalúrgicos, para que puedan estar cómodos, para que puedan disfrutar de sus espacios y para que puedan disfrutar de todo lo nuevo que va llegando año tras año. Para cerrar brevemente, recordar la invitación a la comunidad, ¿cuándo comienza esta colonia para los más chicos? La colonia para los más chicos comienza el día 4 de enero, se va a realizar los días martes, miércoles y jueves,
de 9 a 12 y finaliza el 17 de febrero.